En la propaganda del PLD, en los alegatos, en los argumentos de nuestro partido, nunca ha estado el tema racial. Sería un contrasentido, puesto que el candidato del Partido de la Liberación Dominicana tampoco es de piel blanca, ni tiene el pelo rubio, ni los ojos azules. Antes lo jugaba contra mí, sobre la base de que yo era supuestamente haitiano, pero yo presenté ya toda la documentación, la fotografía de mi papá, que era dominicano, de una ciudad llamada San Juan de la Maguana. Entonces ya eso se acabó. Ahora tiene que acusarme por negro. Y segundo, porque en quien habla se encuentra por razones obvias en la etapa final de su existencia. Su extracción haitiana es una cosa que no es, es incuestionable. Pues eso se ha acrecentado, y también por el hecho de que todos los días aquí, por diversas razones, hay más haitianos. Haitianos que han sido cedulados de una manera irregular y que la Junta ha sido incapaz de detectar, porque ha sido cedulado muchos de ellos con nombre dominicano.